Buenas noches, iglesia. Vamos a adorar a Jesús en esta noche. Vamos a declarar que Él es grande. Vamos a declarar que Él es nuestra salvación. Vamos, levante su alabanza. Damos gracias porque tú siempre estás con nosotros, Dios. Eres nuestra fuerza, eres nuestra torre fuerte, y en ti está confiada nuestra alma. Vamos. Señor,
transfórmanos y cámbianos. Vamos a darle un fuerte aplauso, iglesia, con nosotros esta noche. Bendecimos tu nombre, Jesús. Tú peleas por nosotros en cada tiempo. Por eso te bendecimos. Hay pruebas que quieren vencerme, pero tú eres fiel, me sostienes, Dios. Muchos temores enfrento, pero tú eres fiel y firme estaré. Me cubres con tu gran poder, tú eres mi escudo y no tengo miedo. Venciste la oscuridad, ya no temeré, ya no temeré. Batallas, si siento caer, me levantas, Dios, y peleas mis batallas. Cada batalla tú la peleas cuando te alabo. Cada batalla tú la peleas cuando te alabo. Levantamos nuestras voces, decimos: por siempre serás mi refugio, en ti hay sanidad, me guardas, Señor. Tú cumples cada promesa, no fallas, Señor, tú mi Salvador. Me cubres con tu gran poder, tú eres mi escudo y no tengo miedo. Venciste la oscuridad, oh, ya no temeré, ya no temeré. Al frente tú vas, abriendo el mar, tú peleas mis batallas. Si siento caer, me levantas, Dios, y peleas mis batallas. Si estoy débil, fuerte soy. Vamos a declararlo. Por Jesús soy más que vencedor. Si estoy débil, fuerte soy. Por Jesús soy más que vencedor. Le invito a levante sus manos y su voz al cielo. Si estoy débil, fuerte soy. Por Jesús soy más que vencedor. Más que vencedor. Confiadamente ante tu trono, Señor, y decirte: Santo, 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 tú eres bueno todo el tiempo, Señor. Digno es el Cordero de Dios, Santo, Santo es él. Un nuevo canto está sentado en el trono.
autoridad, Señor, en esta noche. Declaramos que tú estás en el trono exaltado, y cuando tú te levantas, tus enemigos tienen que huir, Señor. Tienen que huir. Si usted lo cree, levante sus manos al cielo y dígale: tú me has dado la victoria, tú me has dado, Señor, la autoridad. Gracias, Jesús. No hay arma en mi contra que prospere. La oscuridad no prevalecerá, pues mi Dios me lleva siempre a la victoria. Él nunca fallará. Mi Dios no fallará. Vamos. Señor,
bendecimos tu nombre, Padre. Amén. Querida iglesia, gracias por compartir este tiempo de adoración. Gracias por cantarle a Jesús, y no solamente cantarle, sino entregarle su vida. Eso es la adoración, no es canciones, es devoción, es entrega, es postrarse delante de Él y decirle: Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Gracias por participar. Y sabe, participar en línea es una cosa, pero participar en vivo y en directo es otra cosa totalmente diferente. Así es que no falte los domingos, porque estamos adorando a Dios con toda nuestra fuerza. Cientos de personas, miles de hecho de personas, están aquí llenando este auditorio, levantando sus manos, declarando la grandeza y la bondad de Dios. Y créame que hay poder. Hay oraciones siendo contestadas en medio de la alabanza. En esta noche vamos a recoger nuestra ofrenda, nuestro diezmo. Si usted lo hace aquí en la iglesia, si usted lo hace a través de una transferencia, prepare esa transferencia, prepare esa ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque servimos a un Dios que Él cuida de nosotros. Nosotros debemos entender que no somos nosotros quien suplimos nuestras necesidades. Él es quien suple nuestras necesidades. Cuando le damos a Dios, cuando obedecemos en nuestro diezmo, en nuestra ofrenda, sabe, le estamos diciendo a Dios: yo confío en ti, Señor. Yo no confío en la fuerza de mi propio brazo. Yo no confío en mi capacidad más de lo que confío en ti. Cuando yo doy, yo le estoy diciendo al Señor: Señor, yo sé que tú eres capaz de multiplicar, de hacer cosas que yo ni siquiera me imagino. A veces nosotros en nuestra limitación pensamos: no, es que si yo trabajo, si yo ahorro, si todo eso es bueno. Pero al fin, Dios es el que bendice, Dios es el que abre puertas. Y cuando usted está dando su ofrenda, su diezmo, le está diciendo al Señor: yo no confío en mi capacidad más de lo que confío en tu poder y en tu grandeza para bendecirme. Entonces, yo le animo en este momento: créale al Señor. Usted su capacidad llega hasta un límite, pero Dios no tiene límites. Dios tiene mil formas de proveerle a usted. Usted capaz que tiene dos o tres, Dios es mucho más grande. Confíe en Él a través de su obediencia, a través de su diezmo. Yo sé que tal vez a veces puede: uy, Señor, me cuesta. No importa, los sacrificios Dios los recibe. Dios le gusta un corazón que está dispuesto a sacrificar, porque a esa persona Dios le va a bendecir aún más. Entonces, prepare su diezmo, prepare su ofrenda. Señor, creemos, Señor, que la obediencia es el camino a que tú, Señor, nos des las mejores bendiciones. Hoy entendemos que si desobedecemos, estamos diciendo: no, yo confío en lo que yo puedo hacer. Yo confío en mi capacidad para trabajar, para producir. Pero entendemos que nuestras capacidades tienen límites, Señor. A veces hay imprevistos, a veces hay cosas que suceden y nos quedamos sin poder proveer. Pero hoy, a través de nuestra obediencia, te decimos: Señor, tú eres, Señor, bueno. Tú eres nuestro Padre, tú provees, tú abres tu mano, Señor, y no dejas que nada nos haga falta, Señor. Por eso hoy entregamos, hoy damos nuestra ofrenda, hoy damos nuestro diezmo, sabiendo que es semilla, y que la semilla no muere cuando llega a la tierra, sino que muere y se reproduce, muere y crece, Señor, y da más semillas, Señor, para poder alimentar, Señor. Por eso sembramos el día de hoy, Señor, sabiendo que tú eres fiel y que no dejas que tu pueblo pase necesidad y hambre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siempre, siempre con alegría, siempre con expectativa de una cosecha. Gracias por tu generosidad. Juntos seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Cada semilla que tú siembras logra que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. En esta noche vamos a estar hablando sobre el ayuno. Estamos en medio de un tiempo de 21 días de ayuno como iglesia. Y realmente creo que es una oportunidad tan grande para que Dios haga algo nuevo, algo fresco en nuestras vidas.
Por lo general, cuando se viene el tiempo de enero, muchos empiezan o empezamos, tengo que incluirme a veces también, en este sentido, oh, ya viene el ayuno, ya nos va a tocar de dejar de comer lo rico. ¿Y sabe qué? Esa es nuestra carne, nuestra naturaleza humana que se resiste, que no quiere dejar esas cosas ricas que comemos en el almuerzo, en el desayuno. Y nuestra carne por lo general se resiste a pasar por tiempos donde está siendo privada de las cosas que nos gusta. Y obviamente, si es que somos solamente personas de carne y hueso, no vamos a querer eso. Pero entendemos que no solo somos personas de carne y hueso, somos espíritu. Y sabe, el espíritu que está dentro de nosotros, hay algo bien profundo dentro de nosotros que está clamando por más de Dios. Queremos más de Dios, sabemos que hay algo que necesitamos de Dios. Por eso este tiempo de ayuno es tan importante, que nosotros vengamos con la actitud correcta. Yo estoy seguro que si ponemos en nuestra carne a un lado, nuestra naturaleza humana, decidimos enfocarnos en el Señor en este tiempo, vamos a ver cosas muy poderosas sucediendo en nuestras vidas, y vamos a decirle por qué en este tiempo. La prédica, la charla del día de hoy se llama Más de ti, menos de mí. Entonces, el ayuno es algo que nos permite estar cerca de Jesús, es algo que nos permite estar cerca de la fuente de todas las cosas que alguna vez podríamos llegar a necesitar. Entendemos que Jesús es la fuente. Él es la fuente de todo lo bueno, de todo lo glorioso, de todo lo que vale la pena. Es Jesús. Y cuando nosotros ayunamos, como le dije, estamos diciéndole: Señor, yo quiero menos de mí y quiero más de ti. En una ocasión, Juan el Bautista dijo esto, cuando Jesús, su ministerio venía creciendo. Juan el Bautista también tenía un ministerio, él ministraba a la gente, él bautizaba a la gente, pero entendía que el ministerio de Jesús era infinitamente más importante y él estaba detrás de él. Por eso Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. En otras palabras, es necesario que yo me haga a un lado para que él pueda tomar el lugar que le corresponde. Entonces, estas palabras que Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca, es algo también importante y necesario en nuestras vidas. Todos nosotros tenemos nuestra naturaleza humana, tenemos nuestro carácter, tenemos aquellas, todos estamos muchas veces luchando con temores, con angustias, estamos luchando a veces con enfermedades, a veces estamos luchando con pensamientos que no son de Dios. Todas estas cosas vienen sobre nuestra alma, vienen sobre nuestra vida y nos oprimen y quieren llevarse lo mejor de nuestros días, de nuestro futuro, de nuestro propósito. Y sabe que Dios quiere que a través del ayuno nosotros aprendamos a llenarnos de Él, para que todas estas cosas que no vienen de Dios cada día disminuyan más y así podamos caminar en esta vida como Él quiere que nosotros caminemos. Cuando venimos a un ayuno, nunca deberemos venir con una actitud como que tenemos una lista de peticiones, que Dios, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y lo demás acá y lo demás acá. Tenemos que venir con humildad, entendiendo a quién nos estamos acercando. No estamos acercándonos al genio de la lámpara maravillosa, no estamos metiéndonos a una máquina de estas expendedoras de snacks donde nosotros metemos una moneda y nos sale una papa frita o un paquete de galletas. Dios no es eso. Dios es Dios, Dios es soberano, y debemos acercarnos a Él llenos de reverencia, llenos de humildad, reconociendo que necesitamos más de Él y necesitamos menos de nosotros. No vamos a exigirle a Dios que se mueva, vamos a venir con
humildad, pidiéndole a Dios que nos cambie, que nos llene, que nos vacíe de nosotros mismos. El ayuno no es una transacción comercial, en el sentido de que cuando yo ayuno y dejo de comer ciertas cosas, entonces Dios está en la obligación de responder a mis peticiones. Ese no es el caso. No estamos tratando con un comerciante, estamos tratando con nuestro Dios, con nuestro Señor, ante quien nos debemos inclinar, debemos tener un corazón lleno de humildad. Y así Dios va a empezar a hacer algo en nuestro interior y vamos a ver cambios, vamos a ver respuestas. No le digo que esté mal venir con peticiones delante de Dios. Sí, cada uno de nosotros tenemos peticiones, pero estoy seguro también que esas peticiones se van a ver respondidas y contestadas a medida que nosotros vayamos menguando, disminuyendo nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestras preguntas. Cada vez van a disminuir mientras Él toma más y más lugar en nuestro interior. Cuando estamos ayunando, le estamos diciendo a nuestra carne, a nuestra naturaleza humana, tú no gobiernas en mi vida, tú no gobiernas, tú no haces lo que quieres, tú no haces tu voluntad. Le estamos diciendo a nuestra carne, no voy a ser dominado por el temor, no voy a ser dominado por pensamientos negativos, no voy a ser dominados por pensamientos carnales, pensamientos pecaminosos, pensamientos de tristeza, pensamientos de depresión o de suicidio o de cosas que no vienen de Dios. Estas cosas muchas veces hemos abierto una puerta y están dentro de nuestra mente, de nuestra alma, pero nosotros al ayunar, nosotros al no solamente dejar de comer, sino a siendo bien intencionales, vamos a empezar a llenarnos, vamos a tomar otra comida que no es la comida que el mundo nos da, sino como Jesús decía, la palabra de Dios es mi pan. Vamos a llenarnos de lo que dice Dios, vamos a empezar a leer nuestras Biblias con más detenimiento, vamos a meditar nuestras Biblias, nuestras lecturas diarias, vamos a entregar un tiempo más extra a la oración, a adorar a Dios, a quedarnos más tiempo en la presencia de Dios, dejando que Él nos hable, dejando que sus pensamientos llenen nuestra mente, dejando que esos pensamientos que no vienen de Dios se vayan de nuestra mente. Y para esto es el ayuno, para enfocarnos en el Señor. No es simplemente dejar de comer porque es algo que la gente hace, no, no vamos a dejar de comer sin un propósito, vamos a tener un propósito. Nuestro propósito es dejar que este tiempo, el tiempo que tal vez usted emplea para comer, o tal vez usted puede darle en la mañana un tiempito más en vez de preparar todo su desayuno que antes preparaba, darle unos minutos extra al Señor para estar en su presencia, para permanecer escuchando con un oído atento qué es lo que Dios quiere decir, para abrir su Biblia un poquito más, para leer un capítulo extra, para meditar un momentito más en lo que Dios nos está diciendo. Y de esa manera vamos a estar más atentos a lo que Dios quiere hablar. Y sabe, mientras Dios nos habla y Dios nos llena, todas esas cosas que nos estaban llenando antes, todas esos pensamientos que muchas veces nos llenan de angustia, nos llenan de inseguridad, nos llenan de estrés, de preocupación, van a empezar a ceder, van a empezar a irse, van a empezar a esfumarse, porque eso es lo que Dios hace cuando nosotros estamos ayunando. Ayunar es reconocer nuestra necesidad de Él, es estar conscientes de que nuestra propia naturaleza es el más grande obstáculo. Nuestra propia naturaleza, nuestro propio carácter, nuestros propios temores, inseguridades, es el más grande obstáculo entre nosotros y Dios. Por lo tanto, estamos a través de este ayuno haciendo un espacio. Estamos haciendo espacio para que Dios llene. Hace de cuenta
un baúl lleno de antigüedades empolvadas, de cosas sucias, de cosas viejas, de cosas rotas, y usted necesita espacio para guardar lo nuevo. Usted no puede guardar lo nuevo encima de lo viejo. Usted tiene que coger ese baúl, darle la vuelta, sacar toda esa suciedad, todas esas cosas que ya no sirven, viejas, rotas, sucias, y dejar ese baúl limpio. Usted está haciendo espacio, espacio para que Dios llene su vida, ya no con redes sociales. ¿Sabe? Una de las cosas que yo ayuno, aparte de alimento, es distracciones. Sé que hay cosas que quieren mi atención. Las redes sociales están diseñadas para tener tu atención. La gente monetiza, la gente lucra. Mientras tú estás en las redes sociales y viendo anuncios y viendo cosas, si se habrán dado cuenta que cada 5 fotos de un feed, de una red social, hay un anuncio. Y la gente, mientras más usted ve esos anuncios, más ganan ellos, porque es publicidad, porque así funcionan las redes sociales. La gente está lucrando de tu atención, de mi atención. Y yo he decidido en este tiempo de ayuno y oración no darle mi atención a las redes sociales. He borrado, de hecho, mis redes sociales por un tiempo y no voy a darle atención en mis redes sociales. Voy a darle atención a mi Biblia, voy a darle atención a adorar a Dios, voy a darle mi atención a leer cosas de la palabra o libros que me edifican, que me cambian, para yo poder realmente crecer, ser limpio en este tiempo y que Dios me dé de su presencia, me dé de su palabra, me dé de su paz. Eso estamos haciendo en este tiempo de ayuno, diciéndole más de ti, Señor, menos de mí. Estamos entonces ahora dejando que Dios nos llene, dejando que Dios nos dé información que de otra manera no puede llegarnos porque estamos demasiado enfocados en otras cosas. Estaba preparando este tema y me encontré con un versículo muy curioso, que Dios me llamó la atención. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús apenas había nacido y sus padres, su padre adoptivo, pues, José, y su madre terrenal, María, le llevaron al templo porque había cosas que debían cumplirse según la ley. Debía ser presentado el infante Jesús en el templo. Y cuando llegaron al templo, había un hombre llamado Simeón que empezó a profetizar y a decir: este es el Hijo de Dios, este es el Mesías prometido a Israel. Y la gente se maravillaba de escuchar esas cosas. Quiero leerle lo que dice Lucas 2 del 36 al 37, porque aparte de Simeón había un personaje que me llamó la atención. Déjeme leerle su historia. Versículo 36, en el templo también estaba Ana. Este es el momento en que Jesús, de cuando tenía días o tal vez semanas de nacido, fue presentado en el templo. Dice que en este momento que Jesús y sus padres llegaron, ahí estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Entonces, esta era una mujer que había sido viuda por muchos, muchos años. Después, ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, dice. Esta mujer se había dedicado a buscar de Dios. Debe haber tenido alguien que la sostenga. Yo no sé cómo habrá sido su situación. Tal vez tuvo hijos que la sostenían, pero esta mujer estaba enfocada en Dios, enfocada en adorar, enfocada en orar, enfocada en ayunar, como vamos a ver en el versículo. Dice: nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y noche adorando a Dios, en ayuno, en oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José, este otro anciano, este otro hombre que esperaba la llegada del Mesías, y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén.
¿Qué me habla este versículo? ¿Qué me deja saber este versículo? Que esta mujer, a diferencia de la gran mayoría de hombres y mujeres religiosos del tiempo, que no identificaron, que no se dieron cuenta cuando el Mesías había venido en su visitación a la tierra. Nadie, casi nadie se dio cuenta, nadie supo, todos estaban en sus vidas, estaban en la religión que les cegaba, pero esta mujer, Ana, estaba constantemente buscando de Dios, no dejando distracciones, ayunando, dejando que Dios le hablara. Y ella identificó, cuando vio a ese infante que ni siquiera había hecho una señal, ni siquiera había hecho un milagro, no tenía un letrero, no tenía, como a veces vemos en películas que tienen una marca, ¿no es cierto?, que este es el escogido. No, Jesús era un niño como cualquier otro. Vino al templo para ser presentado, pero Ana sabía que ese era el Mesías, sabía que en él había salvación para Jerusalén, para Israel y para todo el mundo. Y ella lo reconoció porque ella estaba llena, había invertido tiempo lejos de las distracciones en conocer a Dios, escuchar a Dios, adorar a Dios, ayunando. Qué importante es ayunar para poder estar atentos a lo que Dios nos quiere decir, ¿verdad? Estamos libres de distracciones y estamos con nuestro espíritu muy atento. Hace un momento que estaba hablando de que el ayuno es algo que hace que nuestra naturaleza carnal mengue, disminuya. Entonces, si en este ayuno nosotros logramos vaciarnos de nosotros mismos, entonces nos vamos a llenar más de él. Claro, si es que somos disciplinados, no va a pasar por arte de magia, no es solamente dejar de comer y no orar. No, quiere decir que vamos a enfocar nuestra atención en Dios. Créame que habremos logrado nuestro objetivo si es que Dios nos llena de lo que Él quiere llenarnos. Sus oraciones, mis oraciones van a ser respondidas. Mire, el que está lleno de Jesús está lleno de paz. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de paz. El que está lleno de Jesús está lleno de gozo, porque sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, va a haber un gozo como el que tenía Pablo en la prisión escribiendo, un gozo que no se puede describir. El que está lleno de Jesús tiene sus necesidades suplidas, porque Dios es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Esa palabra Jireh en hebreo significa provisión. Él es quien provee cada una de nuestras necesidades. ¿Sabe Dios que usted tiene necesidades financieras, familiares? Claro que Él sabe, Él lo sabe todo, pero Él quiere que busquemos no sus manos, quiere que busquemos su rostro primero, estar con Él, conocerle más a Él. Y así, como dice la palabra, si es que buscamos esas cosas primero, todo lo demás va a ser añadido. El que está lleno de Jesús no está perdido, no está confundido, pues Él, Jesús, es el buen pastor, quien da guía, quien da cuidado, quien da alimento. Si usted está buscándole, usted no va a tener confusión, usted va a saber cuál es el camino, usted va a saber por dónde andar, no va a tener esta disyuntiva de qué hago en mi vida, no sé qué decisión tomar. Usted va a ser guiado, porque el que es el pastor de nuestras almas, el que nos da cuidado, guía y alimento, vive y está llenando su vida. El que está lleno de Jesús no puede estar lleno de temor, no puede estar lleno de ansiedad, tampoco va a estar lleno de desesperanza, no va a estar lleno de estas cosas que oprimen y traen esta nube negra y esta carga pesada sobre nuestra alma. Cuando Jesús está llenando tu alma, tu vida, tu corazón, tu interior, estás lleno de esperanza, estás lleno de fe, estás lleno de todas las cosas buenas que Dios quiere llenar nuestro corazón. Deja que Dios llene en este tiempo con lo que Él quiere llenarte. Esto está a tu alcance, no está lejos, como dice la palabra. Dios nos quiere llenar de cosas que están a nuestro alcance. Su palabra es nuestra paz,
Su palabra está llena de su fuerza, su palabra está llena de sanidad, de vida. Sus palabras son palabras de vida. Miren, y ahora en este tiempo no puedes decir, es que ¿y dónde está la palabra? La palabra puedes tenerla en tu celular. Puedes tener devocionales, puedes tener muchos recursos que te permitan buscar a Dios y su palabra en cada momento de tu día, sin tener que hacer muchas cosas. Dios está queriendo hablarte a través de su palabra, a través de la oración, tiempos de quietud. Eso es lo que Dios está buscando, que aquietes tu alma unos momentos más extensos para que puedas escucharle. A veces estamos corriendo y no le damos tiempo a Dios. Deja que este tiempo de ayuno haya momentos de quietud, de soledad, que puedas, no sé, dar una caminata, aunque sea por un lugar ahí en tu barrio temprano, donde puedas estar tranquilo, en un jardín, en un patio, cualquier lugar es bueno, en una terraza, para que Dios pueda usar ese tiempo para hablarte. Otra cosa más importante también, que no quiero dejar de mencionar antes de que termine este tiempo de enseñanza, y es lo siguiente: cuando leemos la Biblia vemos muchas ocasiones cuando naciones como reinos como Asiria, reinos como el mismo reino de Israel o el reino de Judá, que era una parte que se había dividido en la nación de Israel, en el tiempo de los reyes de Israel, cuando muchos o la gran mayoría de los reyes de Israel le habían dado las espaldas a Dios y estaban pues simplemente dirigiéndose a la idolatría, haciendo pactos con otras naciones, haciendo a la gente pecar, desviados totalmente de Dios, adorando a dioses falsos. Y había profetas que Dios había levantado, que Dios usaba y les daba un mensaje y les decían: regresen a Dios en oración, en ayuno. Siempre estaba presente el ayuno. El ayuno, como les decía hace un momento, es este elemento de humildad, de decir: Señor, me arrepiento, me acerco nuevamente a ti, reconozco que tú eres la fuente de vida, que lejos de ti no hay vida. Todos estos reyes que se habían alejado de Dios, que habían llevado a toda una nación a estar lejos de Dios, los profetas traían un mensaje. Y en el versículo que voy a leer es el profeta Joel. Es un libro muy pequeño, pero es una profecía. Y Dios está hablando a través de Joel a los reyes, a los gobernantes de la nación de Judá, del pueblo de Judá, y les está diciendo: vuélvanse. Y voy a leer Joel 2, 12 al 13. Y dice lo siguiente: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Es decir, hay un tiempo antes de que Dios traiga juicio, porque Dios iba a traer juicio, y de hecho Dios trajo juicio sobre Israel, sobre Judá. Vinieron naciones, vinieron y los conquistaron y los llevaron cautivos. Babilonia, Asiria, los llevaron, los dispersaron, los exterminaron, mataron mucha gente, y a los que no mataron se los llevaron cautivos. Eso es el juicio de Dios por haberse alejado de los caminos de Dios. Y en estos tiempos nuestra nación también se está alejando cada vez más de los caminos de Dios, y Dios llama a su pueblo a humillarse, a orar, a ayunar, para que Dios tenga misericordia de nosotros, porque Dios es compasivo. Dios quiere que nos arrepintamos, Dios quiere perdonar al Ecuador. Pero continúo leyendo y miren lo que dice: vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Hay un tiempo todavía. Entréguenme su corazón, dice Dios. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. En otras palabras, rompan sus corazones por la maldad y dejen que sus corazones pues sientan la opresión de la gente necesitada, y que su corazón empatice con lo que estamos en este momento como nación, la gente que está sufriendo por el pecado que está sobre la nación. Y dice: regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable.
Él está deseoso de desistir y de no castigar. Solo si nosotros nos humillamos, ayunamos, venimos con Él, le buscamos, venimos en humildad. Esto es lo que estamos haciendo también en este ayuno, iglesia. Estamos humillándonos, buscando, pidiendo perdón a Dios, pidiendo que Dios tenga misericordia de esta nación. No basta, es suficiente con abrir las noticias en su celular y ver todas las cosas tan terribles que están sucediendo en nuestro país. Es terrible, pero Dios quiere perdonar, Dios quiere tener compasión, pero es necesario que le busquemos, que le pidamos, que ayunemos, que nos humillemos delante de Él para que Dios tenga misericordia. Estamos a tiempo. Iglesia, vamos a hacer esto juntos. Este es un llamado, este es el corazón de nuestro pastor, que toda la iglesia clame a Dios, le pida perdón, clame por esta nación en ayuno, en oración, y Dios pueda restaurar este país que tanto amamos para cumplir con el propósito que Dios le ha dado. Este es el mensaje que tengo para cada persona que está ahí escuchándonos. Vamos a ser fieles, vamos a permanecer, vamos a hacer que estos 21 días realmente cuenten. Entonces, vamos a orar. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza para estar cada uno de estos 21 días delante de Él. Señor, en esta noche, Señor, venimos delante de Ti, Señor, porque sabemos y reconocemos cuánto te necesitamos, Señor. Señor, Tú eres un buen Padre. Tú sabes mejor lo que nosotros necesitamos de lo que nosotros pensamos que necesitamos. Podemos tener una lista de peticiones, pero lo que Tú quieres, Señor, es más importante. Por eso venimos en esta noche, nos humillamos delante de Ti. Señor, en ayuno y en oración te buscamos. Háblanos, cámbianos, vacíanos de distracciones, vacíanos de cosas que nos sirven, de cosas que solo ocupan espacio pero no cambian ni alimentan nuestra vida, Señor. Y llénanos con más de Ti, Señor. Llénanos con Tu presencia, llénanos con Tu poder, llénanos de fe, Señor. Llénanos, Señor, Padre, de esta fuerza para ir y ser luz y brillar, Señor. Danos este denuedo, Señor, en este tiempo, Señor. Padre, no tener vergüenza para hablar de quién eres Tú, Señor, en el nombre de Jesús. No tener vergüenza para ser usado, Señor, en este tiempo, Señor, por Ti. Dios, llénanos, quita de nosotros todos esos pensamientos que el enemigo quiere poner sobre nosotros, pensamientos de depresión, de tristeza, de angustia, de desesperación, de desesperanza, Señor. Y llénanos, Señor, con Tu palabra que es vida, Tu palabra que nos cambia, Tu palabra que nos da esperanza, que nos da paz, Señor. Eso es lo que oramos en esta noche, Señor, mientras ayunamos estos 21 días. Danos, Señor, fuerza para ser constantes, firmes, Señor, y no dar, Señor, nuestro brazo a torcer, Señor. No decaer, Señor, sino seguir fieles. Hoy es, Señor, Padre, el tercer día y vamos a seguir, Señor, firmes, Señor, en esto, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Capaz, o tal vez, hay gente que no entienden por qué estos locos están ayunando, por qué están haciendo todas estas cosas raras. Yo quiero decirle, hay un Dios que le ama a usted, un Dios que quiere lo mejor para usted. Su Hijo Jesús vino a la tierra para morir en su lugar, en mi lugar, porque somos pecadores, porque estamos alejados de Él, porque el pecado nos separa de Dios. Dios quiere estar cerca. Por eso estamos ayunando, pero también por eso vino Jesús, para no dejarnos solos en nuestros pecados, en nuestra ruina, en nuestra oscuridad. Y si esta noche usted necesita estar cerca de Dios, de nada sirve que usted ayune. Primero necesita tener al Hijo de Dios en su vida y en su corazón. Necesita reconocer que Él es el único camino al Dios. Jesús es el camino. Él es la verdad, Él es la vida. Nadie llega al Padre, nadie tiene vida eterna si no es por Él. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Eso dice Primera de Juan. Entonces en esta noche quiero invitarle a que usted tenga al Hijo,
crea en Él, ponga su confianza en el único que puede darle perdón y salvación. Si usted después decide ayunar, orar, buscarle, Dios le va a seguir llenando. Pero este primer paso es necesario. Necesita entregar su vida el día de hoy a Jesús. Ore conmigo, repite estas palabras. Yo le voy a ayudar en esta oración para que usted pueda recibir la vida eterna. Dígale: Jesús, en esta noche reconozco que he pecado, me he alejado de ti, pero yo necesito estar cerca del Dios que es la fuente de la vida, que es la fuente de la paz, la fuente de amor, la fuente de todo lo bueno, Señor, y por eso hoy recibo el perdón que tú extiendes a través de la cruz, a través de la sangre que derramaste por mí, el precio que pagaste por mí. Yo en esta noche recibo tu perdón, recibo salvación por fe en lo que tú hiciste. Confío en lo que tú hiciste, Señor. Confío que pagaste el precio para darme vida. Sé que no puedo salvarme a mí mismo. Necesito un Salvador y hoy declaro que tú eres mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, usted es salvo. Usted es nueva criatura. Usted tiene su pecado borrado. Dios le ha perdonado y quiere tener una relación, no una religión. Una religión no salva, una relación con usted. Conózcale, consiga una Biblia, descárguese una Biblia en su teléfono y empiece a leer, empiece a congregarse en una iglesia. Comunidad de Fe tiene sus puertas abiertas para usted. Queremos ayudarle a conocer más de Jesús. Que tenga una excelente noche y vamos a seguir adelante.